Chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad vamos a ver el tema APA y gestores bibliográficos, referencias de forma práctica y sencilla, en la que vamos a aprender cómo estructurar las referencias en APA, así como también el uso de Mendeley, que es un gestor bibliográfico. En esta ocasión vamos a tener a cargo del webinar al profesor Robert Chamana, quien es magíster en educación, con mención en docencia e investigación universitaria, y a su vez es parte del equipo de biblioteca de la facultad. Hola Robert, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Te doy el pase para continuar con el webinar. Okay, gracias, Susana. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes a todos. Esta sesión, este webinar gira en torno principalmente al uso de la plataforma Mendeley. Y a través de esta plataforma vamos a ver cómo mejorar, ¿sí?, el uso de las citas en formato APA y también cómo estructurar de mejor manera nuestras referencias. Nos vamos a dar cuenta que a través de esta plataforma, esto de citar, esto de referenciar, tomando en consideración la séptima edición de APA, ¿no?, el manual de publicaciones de APA, nos va a resultar mucho menos complicado, nos va a facilitar muchísimo, muchísimo las cosas, ¿no? En tal sentido, me voy a centrar exclusivamente en Mendeley, ¿no?, y a medida que vayamos avanzando con esta plataforma, vamos a ir viendo, ¿no?, nos vamos a ir dando cuenta cómo estructurar de mejor manera nuestras citas y referencias, ¿bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué es Mendeley, ¿no? Mendeley es una plataforma, o sea, no es solo una plataforma que permita generar bibliografías, ¿no? De un tiempo ahora esta plataforma, este programa, porque también se instala en la PC, es mucho más que eso, ¿no? Es un gestor, es un organizador, es un administrador de fuentes de información. No solo fuentes en formato digital, sino también fuentes que podamos nosotros tener en formato impreso. Entonces, ¿por qué es importante organizar nuestra información? Ahí la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad, tenemos de organizar nuestras fuentes? Si yo las tengo organizadas, ¿no? Están todas en una sola carpeta, sé que están allí. Sé que no se van a mover de ese lugar, entonces, ¿qué sentido tiene trasladar toda esa información a un programa adicional, una plataforma como Mendeley? Esto es muy sencillo de responder y la razón es la siguiente. Nosotros podemos tener toda nuestra información, ¿no?, todos nuestros archivos en formato PDF, todos nuestros artículos, tesis, libros y demás en un solo lugar, pero es probable que todos estos documentos los hayamos descargado de distintas plataformas, ¿no? Los hemos descargado de distintos lugares, de distintas bases de datos, de distintos repositorios. Y quizás nuestra carpeta esté como les puedo mostrar aquí en la pantalla, ¿no? Como esta carpeta que está acá. Tenemos un montón de documentos, pero es mucho, muy difícil, muy complicado identificar qué es cada documento. Y peor, ¿no?, es muchísimo más complicado saber de dónde vino ese documento, ¿verdad? Por ejemplo, todos esos archivos que se llaman document, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 11, han sido descargados de la base de datos EBSCO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque EBSCO, cuando te descargas el archivo en formato PDF, pues no te descarga con el nombre del artículo, ni con los nombres de los autores. Todos los documentos que descargas de la plataforma EBSCO, de la base de datos EBSCO, se descargan con el nombre documento. Estos que vienen después, los que tienen estos nombres aquí, ¿no?, como salud mental, universitarios, mental health implications, han sido descargados de la base de datos ProQuest. De seguro muchos de ustedes han descargado artículos de Cielo, artículos de Reddit, artículos de Redalib, artículos de distintas bases de datos y se van a dar cuenta que el nombre del documento muchas veces no tiene nada que ver con el contenido del documento como tal. Eso por un lado. Después, ¿qué pasa si nosotros queremos también, cuando empezamos a leer los documentos, ¿no?, cuando empezamos a leer nuestros archivos en formato PDF, qué es lo que hacemos? Pues ya, ¿no?, antes, cuando los imprimíamos, pues lo que hacíamos era resaltar aquellos textos que nosotros estábamos pensando considerar como citas, ¿no? Y ahora, en este contexto digital, lo que hacemos quizás, muchos de ustedes hacen, eso es lo que hacen muchos de mis alumnos también, es abrir
crearse un archivo en Word y empezar a copiar aquellas citas, ¿verdad? Pero a veces este proceso es un poco pesado, es engorroso, es complicado. Nos olvidamos de muchos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha copiado esta cita que viene del señor Piedra Martínez, que es de la revista de información del año 2019. Aquí está la cita, todo muy bonito, incluso se indica la página, pero no indica la URL. ¿De dónde hemos sacado este documento? Entonces, cuando tenemos que elaborar nuestras referencias para este artículo, para esta información, para esta cita, ¿no?, que hemos agregado en nuestro trabajo de investigación, pues tenemos que buscar en internet el artículo de Piedra Martínez de la revista de información. Entonces, eso nos toma demasiado tiempo. Y eso es porque la información que tenemos no está correctamente organizada. Allí es donde entran los gestores de referencia, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de organizar, ¿no? Nosotros organizamos las cosas para poder ubicarlas con mayor facilidad, para poder encontrarlas más rápido. Entonces, estos gestores de referencia facilitan la organización de información. Hace unas semanas, con la profesora Lorena Ábalos, se ha visto el uso de la plataforma Zotero, ¿no? Zotero es una plataforma muy potente, muy útil, que permite hacer lo mismo que Mendeley, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Mendeley es una plataforma quizás más, mucho mejor desarrollada en muchos aspectos, ¿no? Vamos a, si alguna de las personas que están mirando este webinar ha estado también en la sesión anterior sobre Zotero, hay muchas diferencias con esta plataforma. Mendeley es una plataforma muy potente, es una plataforma que brinda una gran cantidad de espacio para almacenar información incluso, y que nos permite tener integrado en distintas, en otras plataformas también, toda nuestra información relacionada, ¿no?, a investigación que podamos desarrollar. Entonces, ¿cómo accedemos a Mendeley? ¿No? Esta es la página principal de la plataforma. Lo que vamos a hacer es, al enlace que dice crear cuenta, nos va a llevar a una página como esta. Aquí tenemos dos opciones. O sea, la principal es que nosotros nos creemos cuenta con un correo que utilicemos normalmente, que puede ser así. Yo les recomiendo que se utilice el correo institucional. ¿Por qué razón? Porque Mendeley, ¿no?, forma parte de esta que se llama Elsevier, que es la que podemos ver aquí arriba, ¿no? Elsevier. ¿Y qué es Elsevier? Elsevier es una empresa que también administra, distribuye, desarrolla esta otra plataforma muy conocida. Entonces, si creamos nuestra cuenta en Mendeley, automáticamente también, ¿no?, tenemos acceso a Scopus, ¿no?, y además también a Science Direct. Entonces, obviamente, accediendo desde la página web del sistema de bibliotecas de la universidad. Entonces, pero mantendremos una misma cuenta para estas tres plataformas. Y eso es bastante útil, ¿no? Si es que no queremos llenarnos de usuarios y contraseñas para cada una de las bases de datos que utilizamos. Entonces, yo les recomendaría que se creen una cuenta utilizando su correo institucional. Y esta es la plataforma de Mendeley. De un tiempo a ahora ha cambiado bastante, muchísimo. Y ahora es mucho menos o mucho más simple de lo que era antes, ¿no? Ahora tenemos dos divisiones muy grandes. La primera es esta pequeña caja de búsqueda que Mendeley le denomina como simplemente search, y la otra es library, ¿no?, que es nuestra biblioteca personal, ¿no?, donde se van a almacenar todos y cada uno de los documentos que vamos a utilizar. Pero yo quiero centrarme en este momento en esta carpetita, en este icono de search, ¿no?, esta caja de búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Mendeley no es solo, ¿sí?, como les decía, un gestor de referencias, o sea, no es solo una plataforma que nos va a permitir generar nuestra bibliografía, no. Ya les he dicho que es un gestor de referencias, un administrador de fuentes de información, pero también nos va a permitir, o nos va a dar la posibilidad de buscar fuentes, de buscar información a través de las otras cuentas de Mendeley que existen en el mundo. Y esto es muy útil, ¿no? Porque hay muchas otras, o sea, Mendeley quizás es una de las plataformas o uno de los gestores de referencias más utilizados actualmente. Entonces vamos a poder encontrar mucha más información a través de las cuentas de los otros usuarios que existen en la plataforma. Y obviamente, ¿no?, habrá personas que van a poder encontrar quizás nuestras fuentes o las fuentes que utilizamos para poder incorporarlas también a su biblioteca personal. Entonces, por ejemplo, aquí yo he hecho una búsqueda, ¿no?, lenguaje audiovisual, y nos brinda estos resultados, ¿no? Incluso, y podemos ver acá, ya hay algunos. Mendeley nos brinda la opción de agregarlo a nuestra biblioteca, ¿no?, de agregar estas fuentes que hemos encontrado en nuestra biblioteca. Incluso en algunos casos nos indica que el documento, ¿no?, que el documento
tiene un PDF. Y también ese PDF lo podemos incorporar a nuestra biblioteca de Mendeley. Entonces, este recurso es muy útil, ¿eh? Dentro de la plataforma. Y aquí viene algo que es importante, ¿no? Y esto lo estoy mostrando a través de diapositivas para que no nos tome tanto tiempo para luego ya entrar al uso de la plataforma como tal. Como le decía, el recurso que hemos visto acá es desde la página web, ¿sí? Es el Mendeley desde la página web. Pero también tenemos la posibilidad de instalarnos una versión para nuestra PC o para nuestra laptop, etcétera, ¿no? Que es el Mendeley Reference Manager. Entonces, este Mendeley Reference Manager se instala muy rápidamente en nuestra PC y es idéntica a la versión web, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Descargar el Mendeley Reference Manager. Antes, si alguno de ustedes por aquí ha utilizado la plataforma, de repente se descargaba el Mendeley Desktop, que es este que está acá, ¿no? Esta es la versión anterior que tenía Mendeley. Y yo les recomiendo que no se descargue, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una versión que va a dejar de utilizarse con el transcurrir del tiempo. Ya no va a recibir actualizaciones. Ahora, la plataforma que se utiliza es el Mendeley Reference Manager. Entonces, esto es lo que tenemos que descargar. Y vamos a visualizar algo como esto que está aquí. Esta es la plataforma. Si se dan cuenta, es muy similar a la versión web. Y aquí vamos a encontrar todos estos puntos que son muy importantes, ¿no? Tenemos esta opción que se llama Notebook, que lo vamos a ver en un minuto. Donde vamos a poder recopilar anotaciones, ¿sí? Esto es muy importante porque vamos a poder recopilar incluso las citas de nuestros documentos que estamos revisando a través de Mendeley. Podemos agregar referencias si es que las tenemos en formato impreso, podemos organizar nuestras fuentes, crear carpetas si es que tenemos una gran cantidad de información. En la parte central se van a listar todas nuestras fuentes de referencia. Hacia el lado derecho, ¿no? Tenemos una pequeña caja de búsqueda que nos va a permitir buscar entre todas y cada una de las fuentes de información que hemos almacenado en Mendeley, y en la parte superior también derecha tenemos un pequeño icono que nos va a indicar que cada vez que hagamos una actualización, esa información que estamos agregando en Mendeley Reference Manager también se va a actualizar con la versión que tenemos en la web e incluso con la versión que vamos a tener, les voy a mostrar en un momento, que podamos tener en el Word. Bien, entonces les voy a mostrar ahora la plataforma, esto que está aquí, y este es Mendeley, ¿bien? Este es Mendeley, estas son todas mis referencias, ¿sí? Esta es la versión web, todo lo que hemos visto hace un momento lo estamos viendo ahora ya en la plataforma como tal, y aquí hay algo muy importante, ¿no? La plataforma nos da la posibilidad, o nos muestra, ¿sí? Yo he agregado toda esta serie de documentos, ¿no? Son los documentos que estoy utilizando. Nos va a mostrar, ¿bien? La información, ¿sí? De cada uno de los documentos que estamos agregando. Todos los documentos que estamos agregando, ¿no? Aquí yo tengo todos los metadatos, ¿no? Todos los metadatos de cada una de las referencias que yo tengo aquí. Y lo bueno de esto es que se pueden corregir, ¿sí? Se pueden editar, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cada vez que nosotros vamos a agregar o incorporar información, ¿no? O artículos, datos de fuentes de información de distintas bases de datos, a veces esta información no se traslada de manera correcta, ¿no? Entonces, eso tenemos que corregir. Lo vamos a ver también en un minuto. Entonces, estos son los datos de los artículos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo agregamos información? Me voy a mi navegador, ¿sí? Estoy desarrollando mi investigación, ¿no? Y tengo dos opciones. La primera, ¿sí? Que quizás es la más sencilla. Vamos a empezar por la más complicada. La opción más complicada es la siguiente. Es descargarnos un archivo, ¿sí? Que se llama RIS. ¿Bien? Es un archivo que se llama RIS, que es es como un archivo de texto que contiene todos los metadatos del artículo que yo estoy revisando. Por ejemplo, yo quiero descargar este artículo que se llama Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 hacia un nuevo constructo climimétrico ansioso-depresivo en mujeres adultas. Entonces, me voy aquí al resto de opciones que me brinda ProQuest, elijo exportación de cita, y aquí hay una opción que se llama RIS. Entonces, esto me va a esta opción, le doy al botón de continuar. Y en
unos segundos debería descargarse. Aquí está, ¿no? Guardar archivo. Y vemos que ya se descargó. Entonces, yo voy a la plataforma, me voy a Mendeley, aquí donde dice Add New, vamos a agregar una fuente externa, importar a la biblioteca, y acá hay archivos RIS. Le doy clic aquí, y la plataforma ya me seleccionó este archivo de RIS de ProQuest. Le doy a abrir, y en la parte inferior podemos ver que ya los datos se están trasladando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el artículo, ¿no? Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 hace un nuevo constructo climimétrico ansioso-depresivo en mujeres adultas de Azores. Y si nos damos cuenta, se han trasladado todos y cada uno de los datos, ¿no? Todos y cada uno de los metadatos de este artículo se han incorporado. Entonces, esta información puede decirse que sí, porque tenemos que descargar un archivo, tenemos que luego cargarlo en la plataforma, pero si nos damos cuenta, no nos ha tomado más de 30 segundos. Es muy rápido, ¿no? Y hay algunas plataformas, sí, hay algunas plataformas que no permiten, ¿no?, la exportación directa. Tenemos que hacer este proceso. Por lo general, esto sucede con ProQuest, esto sucede con EBSCO, esto sucede con ScienceDirect, pero hay otras plataformas que nos van a facilitar un poco las cosas. Pero si queremos realmente facilitarnos la tarea de agregar información a Mendeley, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer uso de esta aplicación, ¿sí?, que les voy a mostrar acá. Que se llama el Mendeley Web Importer. Esto que está aquí. Es Mendeley Web Importer. Es una aplicación que se instala en el navegador, ¿eh? Se instala en el navegador, no importa el navegador que utilicemos. Podemos utilizar Chrome, podemos utilizar Firefox, podemos utilizar Safari. Mendeley va a reconocer el navegador que estamos utilizando y nos va a decir que nos descarguemos una extensión, ¿sí? Esta extensión se llama, como les digo, Mendeley Web Importer. Entonces, esta extensión se va a instalar, ¿sí?, aquí como la vemos acá, en nuestro navegador, este icono en la parte superior derecha, que es una M. Ahí está, Web Importer de Mendeley. ¿Y qué es Web Importer? Web Importer es una extensión que va a detectar, ¿no?, artículos, cualquier tipo de metadato que pueda encontrarse en la web, ¿no? En un principio esto funcionaba para poder agregar información, ¿no?, para poder generar referencias de páginas web o de artículos de periódicos que no necesariamente eran bases de datos. Pero de un tiempo ahora es una plataforma que detecta absolutamente toda la información que se puede encontrar en distintas páginas web, incluyendo repositorios, bases de datos o páginas como Google Académico. Entonces, vamos a ver esto ahora como un ejemplo. Entonces, aquí tenemos la información. ¿Sí? Aquí vemos que estoy en Google Académico, he hecho una búsqueda de depresión en estudiantes universitarios y Mendeley detecta, ¿no?, los datos de estos artículos que tengo como resultados. Entonces, vamos a verlo esto en la práctica. Entonces, yo me voy aquí, ¿no?, a este artículo, que es calidad de vida, fortalezas personales, depresión y estrés en adolescentes según sexo y estrato. Aquí yo tengo mi carpetita de Mendeley. Le doy clic acá. Y si se dan cuenta, Mendeley, ¿no?, mejor nos vamos a retroceder, porque me está detectando esto como página web. Ah, ok, creo que ahora sí. Vamos a actualizar la página. Vamos a ir a los resultados. Okay. Entonces, ahora sí debería reconocer la plataforma. Ah, está bien. Entonces, si nos damos cuenta, ProQuest, Mendeley ya nos detecta los artículos, ¿no?, de la plataforma EBSCO, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos adolescentes, depresión, factores de riesgo. Esto es por aquí, debe estar. Aquí está, ¿no? Tenemos aquí depresión en adolescentes embarazadas, depresión en adolescentes y funcionamiento familiar. En algunas plataformas, ¿sí? Vamos a subir esto acá. En algunas plataformas, la versión web del Mendeley no detecta del todo, ¿ya? Porque va a depender mucho de la base de datos, ¿no? Vamos a probar en todo caso con ProQuest. Entonces, yo le doy clic aquí a Mendeley. Para que se den cuenta que la plataforma
Ok, aquí está. Entonces aquí tenemos, ¿no? Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19. Entonces aquí está, ha detectado el artículo. Yo selecciono el artículo, ¿sí? Yo tengo distintas carpetas, ¿no? Creadas en Mendeley, ¿no? Esto es un artículo sobre depresión. Entonces yo tengo mi carpeta sobre depresión, selecciono depresión y le doy el botón añadir. Si se dan cuenta, la plataforma está ya agregando esta información a mi carpeta sobre depresión. Me voy a Mendeley, ¿sí? Mi carpeta que aquí está, mi colección de depresión, y ya agregó la información de este documento, ¿no? Pero aquí viene algo importante. A través del Mendeley, de la versión web de Mendeley, ¿no? La plataforma no solo ha agregado los metadatos del artículo, sino también ha agregado el archivo en formato PDF, ¿no? Entonces, no solo podemos agregar, ¿sí?, los datos, ¿sí?, los metadatos de cada uno de los artículos que estemos revisando, sino también la plataforma nos permite incorporar, nos permite agregar archivos en formato PDF, ¿no?, y almacenarlos. Entonces, esto también nos brinda una gran posibilidad de no solo tener, ¿sí?, los metadatos de los registros, sino también poder revisar, ¿sí?, los artículos desde la misma plataforma. Porque si yo le doy clic aquí, donde dice Read, o en todo caso le doy clic a este icono que dice texto completo, PDF, ¿no?, me va a llevar a esta página que está acá, ¿no? Aquí está. Entonces, claro, alguien me puede decir, profesor, pero esto, el artículo está en español, y ProQuest ha jalado la información con el título en inglés. Bueno, lo cambiamos, ¿no? Se puede cambiar. Como pueden ver, aquí está la edición. Podemos editar, ¿no?, y podemos corregir el título del documento, ¿no? Hay que recordar que todas estas plataformas funcionan de manera automática y están en función de la información que tenga la base de datos de donde va a jalar los datos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de corregir, ¿no?, el título. De repente yo quiero ya corregir esto acá para poder cambiar el título de esto y lo puedo hacer. Y automáticamente se va a actualizar. Pero aquí viene otra cosa que es importante, que es que nosotros desde la misma plataforma podemos leer los artículos, ¿no? Podemos revisar los artículos y ya no tenemos que hacerlo desde nuestra laptop. Hay muchos estudiantes, que, dado el contexto que estamos viviendo ahora, que muchas veces no utilizan o no tienen a disposición una PC o una laptop y utilizan laptops de distintas personas. Entonces, desde la web, ¿no?, o instalándonos Mendeley, podemos tener toda nuestra información en un solo lugar, toda nuestra información en la nube, ¿no? Y claro, alguien me puede decir, pero ya, y puedo leer, ¿y qué más?, ¿no? También podemos editar, entre comillas, el documento, ¿no? De repente yo quiero utilizar este texto y voy a resaltarlo pues en rojo, ¿no? Ahí, perdón. Ahí está, ya está, resaltado en rojo, ¿no? De repente esta información o ¿no?, esta tabla me resulta muy útil y quiero agregar una anotación, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, ¿no?, recordar, usar esta. Entonces, ya la tenemos aquí como nota. Puedo seguir revisando el documento, ¿no?, y seleccionar de nuevo. Bueno, vamos a seleccionar. Seleccionar en este texto para que se vuelva a resaltar en rojo. Entonces, todas estas anotaciones que tenemos acá se van a guardar, ¿ya? Principalmente las anotaciones. Esto de revisar esta tabla. Entonces, yo le doy clic acá y ya me lo agrega. Me dice, indica, o sea, vuelvo a entrar días después, semanas después a mi Mendeley, ¿no?, a mi biblioteca, y puedo revisar todas aquellas anotaciones que he desarrollado. Pero acá hay algo mucho más importante que nos va a permitir hacer Mendeley, que es este icono que se llama Notebook, ¿no? Esto lo vamos a ver con otro artículo, ¿no?, para que quede como ejemplo. Cerramos esta lectura acá y nos va a llevar automáticamente a la plataforma. Yo me voy a mi... Esto todavía no tenemos aquí. Me voy a entrar acá. Un documento donde tengamos resultados en un archivo en formato PDF. Está aquí. Bajamos al botón de leer.
y aquí está, ¿no? Tenemos este documento. Entonces, puede que yo, este texto que está aquí, lo quiera agregar como cita, ¿no? Quiere decir, no, esto de aquí me va a servir para mi marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a Notebook, ¿no? ¿Y qué es Notebook? Es un recurso que nos brinda Mendeley, ¿sí? Para poder almacenar, ¿no?, nuestras anotaciones. Entonces, yo en Notebook voy a crear una nueva página, le coloco un título, que en este caso va a ser el título del artículo, ¿no? Es que el cuestionario, ¿no? Entonces, tengo mi sección especial para este artículo. Y en esta sección voy a almacenar todas y cada una de las citas que corresponden a este artículo. Entonces, yo quiero agregar como cita este párrafo que está aquí. No hace ni siquiera que lo seleccione. Le doy clic acá. Ahí está. Entonces, dice agregar a Notebook. Le doy clic acá. Y automáticamente se va a agregar la frase. Si se dan cuenta, está hacia el lado derecho. Y lo mismo puedo hacer con... vamos a ver otro texto. Ok, de repente este texto que está aquí, este párrafo. Esto que está acá. Entonces, backline. Agregar a Notebook. Y se agregan las citas, ¿no? Entonces, esto es muy útil, ¿sí? Muy útil porque podemos empezar a leer, ¿no?, muchos textos, y ya no tenemos que estarlo anotando en un Word, ya no tenemos que estarlo anotando quizás en un blog de notas. Todo, si se dan cuenta, se centraliza en Mendeley, ¿no? Y yo, como les digo, me he creado una página, ¿no?, para hacer mis anotaciones o para resaltar aquellos textos que quiero citar luego, ¿no?, para separar aquellas citas, perdón, que quiero incorporar en mi trabajo de investigación, y he colocado como título, pues, el título del artículo, ¿no? Pero también puedo crear una página, ¿sí?, en este recurso de Mendeley, pero ya no sobre un artículo en particular, ¿no?, sino sobre quizás, aquí yo tengo textos diversos, ¿no?, citas diversas, ¿no?, sobre distintos artículos. Entonces yo le doy clic acá, y lo importante es esto, porque le doy clic al texto que he citado, y automáticamente la plataforma me abre el artículo, ¿no?, y el texto que estoy citando. Este es otro artículo totalmente diferente, ¿no?, que es Desarrollo de competencias investigativas en estudiantes. Entonces, ahí automáticamente me lleva el texto citado. Me voy a este tercero y también me va a llevar a la página donde está el texto. Entonces, la plataforma es extremadamente útil y nos va a permitir centralizar todos y cada uno de las citas que queremos agregar a nuestro trabajo de investigación. Nos va a poder almacenar, nos va a permitir, perdón, almacenar artículos dentro de la plataforma. Nos va a permitir gestionar todas y cada una de nuestras fuentes de tal manera que no nos veamos en la necesidad de qué, de utilizar otra plataforma, de utilizar... de llenarnos quizás de páginas web o de llenar nuestra carpeta de un montón de artículos que quizás nos vayan a ser útiles, ¿bien? Y aquí hay otra cosa que también quería comentar, ¿no?, ya para completar esto del uso de la plataforma, para poder ir a otro punto que tiene que ver ya con el uso de Word y estrictamente ya con el uso de las citas y las referencias. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa con todos estos documentos que no están en formato digital, ¿verdad? O sea, que estos documentos que se encuentran, pues, en formato impreso, ¿no? O sea, ¿cómo los incorpora Mendeley? Yo tengo muchas lecturas, tengo algunos libros, tengo algunos artículos que bueno, los tengo en formato impreso, tengo algunas revistas que están en formato impreso. ¿Cómo las agrego a Mendeley? Pues esto es muy fácil. Mendeley también nos da la posibilidad, ¿no?, aquí, agregar de manera manual, ¿no?, agregar un dato, una información de manera manual, un documento de manera manual, nos brinda una plantilla, ¿no? Una plantilla donde podemos nosotros llenarla, ¿sí?, en función de la información que tengamos en la mano, en función de la información, perdón, que tengamos del documento que tenemos en formato impreso. Incluso nos da la posibilidad de elegir el tipo de documento, ¿no? De repente tenemos un libro, ¿no?, un libro que nosotros también queremos agregar a Mendeley para tener todas nuestras fuentes en un solo lugar. Entonces, elegimos libro. Y se dan cuenta, la plantilla va a cambiar.
Y la pregunta es, ¿tenemos que llenar todos los campos que figuran aquí? ¿No? ¿Todos los metadatos que nos solicita Mendeley? No necesariamente. Tenemos que llenar, lo importante es que llenemos todos los metadatos que nos van a permitir generar, por un lado, la cita y por otro lado, la referencia. O sea, aquí viene la pregunta, ¿qué datos necesitamos en el caso de un libro? ¿No? ¿Qué datos necesitaríamos llenar en el caso de un libro para poder generar la cita? Solo tres, ¿verdad? El nombre del autor, tanto el apellido como el nombre, el año de publicación y nada más. Perdón, solo dos datos, ¿no? Nombre y año de publicación. Pero, ¿qué otros datos necesita la plataforma? ¿Qué otros datos necesita Mendeley para poder generar la referencia? Allí necesita más información, ¿no? Necesita, además del nombre y el apellido del autor, además del año de publicación del documento, necesita el título del artículo y necesita la editorial. Nada más, ¿no? Profesor, pero ¿y el lugar? También puedes agregar el lugar, ¿no? Pero hay que recordar que ya, según el manual de publicaciones de APA, séptima edición, el lugar ya no es necesario incorporar. Entonces, basta con estos datos. ¿Qué pasa si es que tenemos un artículo de revista, ¿no? Si tenemos un artículo de revista, tenemos que agregar otros datos, además de los ya mencionados, además del autor, del año, el título del artículo. ¿Qué otros datos tendríamos que agregar? Pues tendríamos que agregar el título de la revista, el número de la revista. Si la revista tiene volumen, pues también agregamos el volumen y el número de página en el cual inicia el artículo y termina el artículo. Nada más. Entonces, agregamos esa información y ya automáticamente, ¿sí? Ya automáticamente vamos a poder los datos de referencia de nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, yo aquí agregué este libro que se llama Voces de Chernobyl. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, como es un libro, solo requiere el título, el nombre de la autora, el año de publicación y el dato del editor. Nada más. Pero si se dan cuenta, puede agregar otros datos. Y aquí hay uno que es muy importante que se llama Files. De repente yo tengo el artículo también en formato PDF, ¿no? O de repente por ahí encontré el artículo en alguna base de datos y me descargué el archivo. Entonces también puedo agregar, ¿no?, el documento en formato PDF a la plataforma. Para poder tener todo, ¿sí?, toda nuestra información de nuevo en un solo lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa también? Que puede pasar que, como ahora estamos viendo, yo tengo un montón de artículos que me los he bajado desde cualquier lugar, ¿verdad? Me los he bajado de distintos sitios. Entonces también la plataforma nos permite agregar directamente archivos en formato PDF, ¿no? Directamente archivos en formato PDF. Entonces yo me voy a agregar este artículo que se llama Salud Mental Universitarios. No sé de dónde le he bajado, no sé cuál es el autor, no recuerdo cuál es el título de la revista, pero voy a buscar. Vamos a ver, ¿sí? O van a ver ustedes qué es lo que va a hacer Mendeley. Le voy a botón abrir y si se dan cuenta ya se está agregando, ¿sí?, los datos del artículo. Y aquí está, ¿no? Este, calidad de vida se llama el artículo. Fortalezas personales, depresión, estrés en adolescentes según sexo y estrato. Entonces, ese es el artículo que ha agregado. Ya reconoció los autores, ¿no?, reconoció el año de publicación, incluso, ¿no?, bueno, y se agregó el archivo en formato PDF, ¿no? Entonces, pero a ver, hay que ver, el sistema, ¿sí?, si nos damos cuenta acá, ha reconocido este documento, este archivo, como un reporte. Pero yo estoy seguro que es un artículo de una revista científica. Entonces, ya no selecciono reporte, sino voy a seleccionar y ahí está, aquí está, aquí, ¿no?, artículo de revista. Y se dan cuenta de los datos han cambiado, porque ya me incorpora el resumen. Aquí ya figura el nombre de la revista, el año de publicación, el volumen, ¿no? Y no hay más información, ¿verdad? No hay más información. Entonces, pero están todos los datos que se requieren para armar una cita y también una referencia. Entonces, eso es lo importante. Claro, y la pregunta es, ¿y de dónde salen estos datos, ¿no? ¿Solo del archivo en formato PDF? Sí. Si nosotros descargamos un artículo de alguna base de datos, lo más probable es que ese archivo en formato PDF contenga metadatos, ¿no? Dentro de ese artículo hay metadatos, ¿no?, que es la información, por decirlo de algún modo, de lo que contiene ese archivo en formato PDF. Mendeley va a detectar esos metadatos y los va a incorporar, ¿sí?, a registro, ¿no?, a la plantilla que corresponde a ese archivo que acabamos de cargar. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy, muy importante, muy útil, y de nuevo, esto lo voy a recalcar muchas veces, la plataforma nos va a permitir gestionar todas y cada una de nuestras fuentes de información desde un solo lugar.
¿no? Desde una sola plataforma y esto nos va a facilitar muchísimo las cosas porque al momento de desarrollar nuestro trabajo de investigación, ya sea el marco teórico o algún otro tipo de investigación, vamos a tener todas nuestras fuentes desde un solo lugar. Antes de pasar al Word, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. En la parte central, ¿sí? Tenemos todas nuestras referencias. Aquí como lo vamos a ver hacia el lado izquierdo, All Reference. Pero, si nosotros nos creamos carpetas, ¿no? Por ejemplo, tesis. Yo creo aquí mi carpeta tesis. ¿Por qué? Porque estoy empezando a hacer mi tesis de maestría, ¿no? Mi tesis de licenciatura. Entonces, yo tengo distintas fuentes porque de distintos trabajos que estoy haciendo, ¿no? Ya sea de los cursos, ya sea de distintas investigaciones que puedo estar desarrollando en un mismo tiempo. Entonces, yo tengo mi carpeta tesis. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir agregando, voy a seleccionar algunas fuentes, ¿no? Para agregarlas exclusivamente a esa colección o carpeta, como quieran llamarlo. En la parte inferior hay un icono que dice organización, organize. Clic acá. Y le damos al botón que dice agregar a colección. Clic allí. Y me va a decir, oye, ¿dónde quieres agregar estas referencias que has seleccionado? La voy a agregar, ¿no? A mi carpeta o a mi colección tesis. Agregar. Y automáticamente ya se deberían haber agregado. Aquí está. De esta forma podemos ir organizando, ¿sí? Dentro de Mendeley todas las fuentes que vayamos a utilizar. ¿Es necesario hacer esto? Va a depender mucho de las investigaciones que estemos desarrollando, ¿no? De repente solo están desarrollando su tesis, ¿no? Y de repente la cantidad de referencias no sea tan grande. De repente solo están utilizando 50 referencias. Basta con que utilicen, no sería necesario que se creen colecciones. Pero de repente están haciendo una tesis y quizás también estén desarrollando algún otro tipo de trabajo. Entonces, ahí sí es necesario generar una colección para poder diferenciar, ¿no? Las fuentes en función, ¿no? Del trabajo que se esté desarrollando. Bien, entonces vamos a regresar a nuestra presentación, ¿sí? Porque quiero mostrarles este punto de acá, que se llama el Mendeley Site. Mendeley Site es otra extensión, ¿sí? Es otra extensión que se agrega a Word. ¿Ah? ¿Y Mendeley Site para qué sirve? ¿No? Mendeley Site sirve para poder gestionar ya no solo nuestras referencias, sino también las citas. ¿Sí? Sino también las citas. De todos aquellos documentos que nosotros podemos ir utilizando en nuestro trabajo de investigación. Entonces, tenemos aquí, desde la página web de Mendeley, nos dirigimos a Mendeley Site, le damos clic a Get Mendeley Site y nos va a llevar a esta página web. ¿Ah? Desde aquí instalamos este programita que automáticamente se va a incorporar a Word. ¿Es complicado el proceso? No, no es nada complicado. Pero quizás el proceso más simple es el siguiente. Abrimos nuestra carpeta de Word, perdón, nuestro archivo, nuestro programa. Voy a abrir uno nuevo. Voy a ir acá. Abrimos Word. Abro una plantilla. Y aquí en insertar, ¿sí? Me voy a obtener complementos. Me abrir una ventana como esta. Y aquí pongo Mendeley. Y le voy a aceptar. Y también puedo agregar desde aquí la extensión al Word. Si lo hacemos desde el mismo Word, va a ser mucho más rápido, ¿sí? No vamos a tener que hacer tantos pasos, ¿no? Solo le doy al botón de agregar y automáticamente se va a agregar a la pestaña que se llama referencias. Aquí está, Mendeley Site. Entonces, si yo le doy clic aquí a Mendeley Site, primero lo que voy a pedir va a ser que me autentique, ¿no? Que inicie sesión. Yo ya lo he hecho. Entonces, como pueden ver acá, la plataforma, ¿sí? O desde el mismo Word, tengo acceso a todas y cada una de las fuentes, ¿sí? A todas y cada una de las fuentes que tengo en Mendeley, ¿no? Tengo en mi Mendeley Reference Manager, ¿no? Entonces, en mi administrador de referencias de Mendeley, todas las fuentes o referencias que están aquí, todos los documentos, perdón, que están aquí, también los voy a poder visualizar a través del Word, ¿no? Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos redactando, podemos ir agregando las citas en función del tipo de cita que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a facilitar muchísimo las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a entrar a este archivo en Word, donde ya tengo un pequeño texto, este más, ¿no? Es este que es aquí.
Entonces yo entro aquí a referencias, Mendeley Reference Site. Perdón, Mendeley Site, y aquí está mi archivo. Entonces, este texto que está aquí, ¿no? Vamos a ver las líneas, es una cita, ¿no? Y esta cita, si mal no recuerdo, es de García. Voy a buscar a García. ¿No? Es García Cruz. Entonces, él es. Entonces, yo sé que esta cita que está acá, voy a seleccionar en amarillo para que lo puedan ver. Pertenece a García Cruz. Entonces, lo único que voy a hacer es seleccionarla e insertar cita. Y automáticamente ya se insertó la cita, ¿no? Entonces, automáticamente ya se insertó la cita. Pero aquí viene la pregunta. Pero es que esa cita es una cita textual y tengo que precisar también el número de página, ¿verdad? Entonces, me voy aquí. Vamos a cerrar esto acá. Y voy a buscar aquí el texto de García. Voy a buscar a García 2. Aquí está. Entonces, él es, ¿no? García Cruz. Me voy al archivo. Pensamiento rumiativo. Y creo que también lo tenía en notebook. Entonces, vamos a ver acá. Ah, no, no está. Entonces, aquí está. Entonces, de repente, ¿no? Yo digo, uy, el texto que está acá es de la página, a ver, era de la página 408. Entonces, yo tengo que agregar aquí la página. ¿Cómo es que agrego esta página? Si selecciono la cita que acabo de agregar, ¿eh? Aquí en la parte hacia el lado derecho del Word, puedo visualizar el ejemplo de la cita. Si le doy clic a la cita, ¿eh? Me va a abrir esta página. Y aquí puedo agregar la página donde se encuentra el texto que acabo de incorporar a mi trabajo de investigación. Entonces, yo digo aquí que es la página 88. Voy a terminar, guardar los cambios y automáticamente se agrega página 88. Es mejor hacerlo, es mejor seguir el proceso que acabo de hacer ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos desde el mismo Word, cuando actualicemos nuestras citas, esa página se va a borrar. Entonces es mejor hacerlo desde aquí, ¿no? Recuerden, le damos clic acá, hacia el lado derecho. Va a aparecer nuestra cita, ¿no? García Cruz et al 2017, perdón. Y vamos a poder visualizar una pequeña plantilla donde vamos a especificar el número de página, ¿no? Incluso, si estuviésemos en una página web, podemos agregar el número de párrafo, ¿ya? Entonces aquí agregamos, terminar. Bueno, ya lo he agregado, perdón. Ahí está. Entonces aquí va a aparecer este texto que está acá, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto también es una... vamos a ver acá. Nosotros aquí lo que hemos hecho es una cita parentética, ¿verdad? Pero yo quiero agregar ahora una cita narrativa, ¿no? Entonces, este texto es de Burgos. Entonces, voy a buscar aquí Burgos. Ok, aquí está. Procrastinación y autoeficacia. Le doy clic acá y le doy al botón insertar. Y se inserta, ¿no? Burgos y Torres y Salas 20. Pero está entre paréntesis, ¿no? Y alguien puede decir, no, pero yo no quiero que aparezca así. Tiene que aparecer sin paréntesis. Quiero que es una cita narrativa, ¿no? ¿Qué es la cita narrativa? Entre paréntesis va a aparecer, solo tiene que estar entre paréntesis el año de publicación del texto donde estoy cogiendo esta información, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es corregirlo. Le doy clic otra vez al ejemplo o al modelo de cita que me muestra Mendeley Site. Y aquí, me dice suprimir el autor. Le doy clic acá y le doy terminar. Guarda los cambios y ya solamente me deja con el año 2020. Pero yo puedo entonces aquí agregarte conmigo Burgos, ¿cuál era el otro nombre? Ahí, Burgos Torre y Salas Blas, ¿no? Burgos Torres, Salas Blas, ¿no? 2020 y nuestra
cita, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir agregando, ¿no?, y gestionando nuestras citas, tanto con... dependiendo del tipo de cita que estemos manejando, ¿no? Ya sea una cita parentética o una cita narrativa. Y esto es muy útil, ¿no? O sea, esto nos va a facilitar mucho. Si se dan cuenta, todo lo estaba gestionando desde el mismo Word y el Mendeley. No he tenido que ir a una base de datos para verificar en qué página está mi cita. No he tenido que revisar entre mis carpetas, ¿no?, para ubicar, uy, quién es el autor de esta cita que he agregado. Y esas cosas, todo lo vamos manejando desde Mendeley. Y aquí viene otra cosa que es muy importante, la bibliografía, ¿no? Yo quiero gestionar mi bibliografía. Y aquí es donde nosotros fallamos mucho, ¿no? Porque cometemos dos grandes errores. Primero, que elaboramos nuestras referencias no necesariamente como lo indica el manual de publicaciones de APA. Cometemos muchos errores. Si es una revista, nos olvidamos de colocar en cursiva el título de la revista. Si es un documento que hemos sacado de internet, nos olvidamos de colocar la URL. Usualmente cometemos el error de no colocar las referencias en forma con sangría francesa. Lo que hacemos a veces es colocar viñetas a las referencias, no las ordenamos alfabéticamente, o hemos utilizado muchos documentos, muchas fuentes en nuestro marco teórico, y cuando elaboramos las referencias, ¿qué sucede? Nos olvidamos de elaborar las referencias de algunos documentos que hemos incorporado como cita en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y hacer esa revisión de, oye, este documento lo he citado aquí, también tengo que elaborar la referencia, nos toma demasiado tiempo. Pero si lo trabajamos todo desde una misma plataforma, como Mendeley, entonces nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí está mi bibliografía. Yo quiero agregar la bibliografía. Entonces, aquí, en el mismo menú de Mendeley Sites, donde dice más, more, me clic acá, dice insertar bibliografía. Le doy al botón de continuar y automáticamente se inserta la bibliografía. ¿Ven? Aquí está. Entonces, tenemos aquí a Burgos, es Burgos Torre. Yo cometí un error. Tenemos aquí a Burgos y tenemos el texto de García Cruz. Están ordenados alfabéticamente, están con la sangría francesa y están tal cual se encuentra en la versión de APA 7, ¿no? Entonces aquí yo me voy aquí a citación, ¿sí? Si yo quiero modificar, si de repente estoy desarrollando una investigación en Vancouver, si estoy desarrollando una investigación en AMA o en cualquier otro tipo de estilo de cita, pues también desde Citation Style puedo seleccionar el estilo de cita que esté utilizando para el trabajo que esté desarrollando, ¿no? Entonces, Mendeley no solo trabaja con APA, es un gestor de referencias que administra, o bien, desde el cual podemos nosotros administrar distintos estilos de cita. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, hay una cuestión formal que es muy importante. De repente, alguien puede decir, pero esto no está justificado, ¿no? Este texto que está acá. Ah, bueno, entonces ya cuando hemos terminado nuestro trabajo, ¿no?, ya no falta nada para terminar nuestro trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Le doy clic acá. Clic derecho y ahí está, eliminar control de contenido, y le doy clic acá. Entonces, cuando elimino el control de contenido, ya no puedo hacer absolutamente nada a través de Mendeley, ya queda esto como un texto tal cual he estado trabajándolo en el resto de mi documento, pero esto ya sí lo puedo justificar, ¿no?, y ya queda tal cual. Pero esto hay que hacerlo cuando ya hemos terminado nuestro trabajo, cuando ya no vamos a agregar absolutamente nada a nuestra bibliografía, ¿no? Eliminamos el control de cambios que tiene Mendeley Site y ya podemos justificar el texto sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Mendeley ya trabaja con APA 7? Sí, ya trabaja con APA 7. Nosotros en la facultad todavía, ¿sí?, en los cursos todavía se viene trabajando con APA 6, pero en muy poco tiempo ya se va a empezar a utilizar en los trabajos de investigación el manual de vamos a adecuarnos o adaptarnos a lo que ya indica el manual de publicaciones de APA, la séptima edición, ¿no? O sea, la cuarta edición en español. Bien, entonces creo que esto es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Igual cualquier consulta nos las pueden hacer a través del correo de biblioteca. Y bueno, eso sería todo. Susana, no sé si estás aún ahí. Sí,
Sí, bueno, chicos, gracias Robert a ti por los conocimientos que nos has compartido. Yo estoy segura que les serán de mucha ayuda a los alumnos, ¿no? Sobre todo para la gestión y organización de la información que consultan al momento de realizar sus trabajos académicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo tengo aquí algunas que voy a leerte para que puedas responderlas. La primera es, ¿se pueden anexar archivos en formato PDF a una referencia? Sí, sí lo hemos llegado a ver, creo, si llegué a mencionar, pero nos vamos a nuestra biblioteca, ¿no? Vamos aquí a nuestras referencias y si nos damos cuenta, vamos a ver esto. Hay algunos documentos que quizás, por ejemplo, este que está acá, ¿no? No tiene un archivo en PDF y de repente yo digo, oye, yo tengo el archivo, lo he encontrado por allí. Le doy al botón File, va a abrir mi carpeta y puedo agregar el documento fácilmente a registro de de la plantilla del artículo que quiera incorporar. Así que sí se puede hacer sin ningún problema. Ah, algo que también no he mencionado es que Mendeley nos brinda 2 gigas de espacio, ¿no? Para cualquier cuenta que se cree. Entonces, 2 gigas es un espacio muy grande si es que pensamos exclusivamente en archivos en formato PDF, en archivos de artículos, ¿no? Entonces podemos tener una infinidad de referencias y cada una de ellas con su respectivo archivo en formato PDF. Bien, Roy, Robert, también nos consultan si tendrán el manual vigente de APA. ¿El manual vigente de APA? Sí, o sea, desde la facultad se está desarrollando una guía. Una guía que va a permitir el desarrollo en base a lo que precisa, a lo que indica el manual de publicaciones de APA séptima edición. Se espera pues que la guía esté terminada antes que empiece el siguiente semestre. Entonces esta guía va a ser compartida con todos y cada uno de los docentes y estudiantes. Entonces no se preocupen. Bien, hay otra pregunta aquí. Dice, ya tengo una cuenta de Mendeley. ¿Puedo cambiar mi cuenta de correo institucional por una personal? Sí. Nosotros podemos entrar a nuestra página de Mendeley. Sí, esta es la página principal de Mendeley. Voy aquí a Settings, desde mi cuenta, y aquí va a aparecer mi correo. Yo estoy con mi correo institucional. Entonces, de repente, dejo de trabajar aquí. Y quiero seguir utilizando la cuenta, ¿no? Porque de repente ese correo institucional, pues, lo eliminan, lo borran, lo desaparecen y ya no podría seguir utilizando la cuenta con este correo. Entonces aquí simplemente puedo colocar mi correo personal y puedo seguir utilizando Mendeley sin ningún problema, ¿no? Coloco mi correo personal, le doy al botón guardar cambios, ¿no? Aquí, por aquí debe estar. Y automáticamente, allá, perdón, ya, cuando cambie el correo, se va a realizar esto. Entonces automáticamente puedo cambiar de correo si es necesario, ¿no? De nuevo. Claro. Yo les recomendaría de todas maneras que utilicen el correo institucional, pero si dejan la universidad, temen que el correo se pueda perder, pueden cambiarlo al correo personal, no hay ningún problema. Okay, aquí hay una última pregunta que dice, ¿cuál de los gestores de referencia es el mejor? ¿Mendeley o Zotero? Ambas plataformas son muy útiles. Y va a depender mucho de cómo o de qué tan fácil nos adaptemos a cada una de estas plataformas. Lo bueno que tiene Zotero es que, por decirlo de algún modo, es que la interfaz está todo en español, es mucho más fácil identificar qué cosas hacemos y qué cosas quiere decir cada uno de los iconos que aparecen, ya sea en la versión en Word, ¿no? En la versión que tenemos en el navegador o en la versión que nos instalamos en nuestra PC. Y en el caso de Mendeley, pues podemos hacer lo mismo, tiene esa dificultad de que la interfaz está toda en inglés, pero si nos adaptamos fácilmente a Mendeley, yo creo que nos va a resultar de mucha más ayuda que Zotero, ¿no? O sea, desde Mendeley podemos leer artículos, podemos editar artículos, podemos agregar citas desde nuestro. Desde el Mendeley Site de Word, tiene una pequeña caja de búsqueda que nos va a permitir buscar entre
entre las otras cuentas de otras personas que también tienen Mendeley. Podemos utilizarlo conjuntamente con Scopus Science Direct. Entonces yo creo que va a depender mucho de qué tanto se acostumbre uno al utilizar ambas plataformas, ¿no? Uh-huh. Robert, aquí me llegó una más. Me dicen, buenas tardes. ¿En las referencias van ambos apellidos? Va a depender mucho de cómo esté en la fuente original, ¿no? O sea, va a depender mucho de... va a depender mucho de cómo esté en la fuente original, ¿no? Si el autor ha colocado sus dos apellidos, pues en nuestra bibliografía pues también tenemos que colocar los dos apellidos, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo esté, ya sea en el libro, ya sea en el artículo. Entonces, si en el artículo figuran los dos apellidos, pues tenemos que colocar los dos apellidos. Bien. Bien, Robert. Agradecerte por la participación, por la interesante, el interesante tema que has tocado. Y bueno, también agradecer a los chicos por haberse conectado. De mismo modo, pues los esperamos la siguiente semana con un nuevo webinar, ¿no? Que hablará sobre Genially y Pautón, que son herramientas para la creación de presentaciones animadas. Sí, gracias, Robert. Y bueno, chicos, nos vemos el día jueves. O sea, hasta dice entonces. Nos vemos. Gracias.